Hola, está la palabra en voz. Te habla Monseñor Milton Trócoli, desde Maldonado, Uruguay. Meditamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre?» El ángel le respondió, «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios». También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra hoy la fiesta de María Reina. Después de haber celebrado la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos, la celebramos y la contemplamos como Reina y Señora de todo lo creado. En la iconografía cristiana, de hecho, aparece tantas veces el niño Jesús en brazos de su madre, coronando a la Virgen. Es Él quien le pone la corona como Reina. Y esto es porque María es reina porque es la madre del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Hoy vemos tantas veces en los noticieros, cuando se habla de los reinos o de las casas reales de estos tiempos, poniendo el acento sobre todo en cómo se visten, en qué tipo de espectáculos participan, qué tendencias de moda siguen. Y cuando contemplamos a María, vemos que ella reina de un modo distinto. Reina revestida de humildad, reina poniéndose al servicio, reina saliendo presurosa para ayudar a su prima Isabel. María reina desde el amor, por eso es reina de paz, reina de reconciliación. Es la reina y madre de misericordia, aquella que reina atrayendo todas las miradas y los corazones hacia su Hijo Jesús. Por eso hoy también nosotros, como hijos suyos, le pedimos que reine en nuestros corazones y sobre todo que nos traiga el reino de su Hijo querido, el reino de Jesucristo, que Él pueda reinar en nuestras vidas, guiándonos por el camino del Evangelio, guiándonos por el camino del servicio, guiándonos por el camino del amor que se entrega hasta el extremo. María reina al pie de la cruz, acompañando a su Hijo querido en ese momento supremo de la entrega total. Y María sigue reinando también al lado de cada uno de nosotros, cuando en aquellas cruces de nuestra vida estamos llamados a entregarlo todo y a entregarlo todo por amor. María reina con una certeza, no hay nada imposible para Dios. Déjala hoy entrar en tu corazón, que pueda reinar en él, llevándote totalmente a su Hijo querido, al encuentro pleno, hondo y verdadero con Jesucristo. Todo a Jesús por María y todo a María para Jesús. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve, María Inmaculada.
esposa virgen y fecunda madre. Salve, reina María Inmaculada, eres esposa virgen y fecunda madre. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, ha mirado la humildad de su esclava. Salve, reina María Inmaculada, eres esposa virgen y fecunda madre. Te felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso cuyo nombre es santo ha hecho en mí grandes cosas. Salve, reina María Inmaculada, eres esposa virgen y fecunda madre. Él hace proezas con su brazo, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes. Salve, reina María Inmaculada, eres esposa virgen y fecunda madre. Israel, su humilde siervo, como había prometido a nuestros padres, acordándose de su misericordia. Salve, reina María Inmaculada, eres esposa virgen.